En Boutique Cerezo Rosa para Nazaret está muy lleno de brillo, lleva vestidos cóctel y dos vestidos de gala. En cuanto a los vestidos cóctel, tienen mucha lentejuela, son de medio hombro, de manga ancha, es una tendencia que actualmente está muy de moda. Y los dos trajes de noche principales, uno para la foto oficial a la prensa, uno negro de medio hombro con abertura, muy sexy, muy apropiado para su cuerpo. Y el de la noche final, el blanco, muy elegante, muy distinguido, único y especial para ella en el Miss Universo. Este año hemos diseñado para Miss Costa Rica una colección que para mi gusto es muy atractiva, no solamente por diseño, sino también por las texturas de las pieles que hemos utilizado. Nazaret es una mujer muy guapa, muy elegante, con una figura que tiene mucha presencia. Y en este caso la hemos acompañado con una combinación de texturas entre charoles, gamuzas, algunas por ahí animal print y algunos usos de encajes en unas plataformas de 5 centímetros con unos tacones de 15 centímetros de alto, unos gruesos, otros más delgados, todo según la última tendencia de la moda europea, sobre todo lo que se está usando en Italia en este momento. Estoy seguro que con la belleza que Nazaret tiene, la seguridad que ella proyecta y con estos zapatos, Costa Rica hará una muy buena presentación esta vez como lo ha hecho siempre. Siempre estuve convencido de que Nazaret debía llevar uno de los símbolos patrios nuestros y por eso escogí la guardia morada, porque creo que tiene similitud con las características de ella. Tiene belleza, transmite una gran serenidad, es elegante y siempre causa sensación. El traje se llama Reina de la Guariante Esquineris, que es el nombre de nuestra flor nacional, y está hecho en la mes en diferentes tonos como son el blanco, el morado, el verde y plateado. Aparte de eso, lleva lentejuelas, canutillos y sobre todo perlas y cristales. IMAX Design le desea el mayor de los éxitos a Nazaret Cascante en Miss Universo 2012.